Adelante. ¿Están listos? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo se lo están pasando? Chulada. Bien sudados, pero ya andan los viejones bien sudados porque sí está fuerte el calorcito. El calorcito que se siente acá en Gilitla, en este pueblo mágico. Pueblo bonito, donde su gente se divierte y se la goza bailando guapango. Así es que, felicidades, feliz dominguito para todos. Atardecer huasteco se llama este guapango. Comenzamos con la participación por ahí en el escenario. Por ahí el amigo Martes Santana del Internacional de Huasteco, compañero de Chalo. Y el amigo Jaime de Puro Tlacuapa, Litla San Luis Potosí. Ándale, por supuesto. Continuamos con más de lo que tenemos por aquí en la transmisión. Todas las personas que nos siguen. Tenemos por aquí un saludo, esa es mi gente de Gilitla, saludos desde Monterrey, Nuevo León, de parte de Lorenzo. Saludos Gilitla, de parte de Victoria Mejía. Saludos mi tierra natal desde Arizona, Cesarín González. Pepe, oiga, contraten al Congo Azteco para el 15 de septiembre, por aquí nos están diciendo, como es amigo Marte. Ya tenemos una cita con ellos, pero va a ser el 7 de octubre, como lo estamos mencionando hace unos momentos. Saludos desde Allende, de parte de Gerardo. Saludos desde Cerrito, de Genaro Tapia, desde Matamoros, Tamaulipas, especial a doña Linda Pérez, que el próximo 23 de septiembre cumple años de parte de Genaro Guerrero. Saludos desde Alianza Real Escobedo, Monterrey, Nuevo León, de Celso Gaspar. Jalapa de la Cruz, Irma Ávila nos escribe por aquí. Saludos desde Matamoros, de parte de Genaro, por supuesto. Y ahí están algunos saludos que van quedando en la transmisión. Continuamos con más de la música de mis amigos. Ahí en el escenario, ¿cuál viene enseguida? El sombrerito por aquí está pidiendo Tony. Ahorita vemos si se puede complacer con un guapangazo. Recuerde que es un evento totalmente en vivo, así que nada más revisar los detalles por ahí, la afinación de los instrumentos. Y continuamos con ustedes. Y bueno, por ahí todos los que están conectados siguiendo la transmisión en estos momentos, por aquí va a terminar la transmisión. Nos vemos el próximo domingo, por ahí dentro del marco de las festividades del mes patrio y de la independencia de México. Por aquí nos vemos el próximo domingo. Gracias por acompañarnos, saludos y bendiciones. Vamos a continuar rápidamente por ahí, gente bonita, gente bailadora. Estamos nosotros por ahí, acompañado por acá el amigo Marcos Santana, por supuesto. A unos amigos de San Huasteco, se dice llamarse el sombrerito, compadre, por ahí a petición de todos los bailadores. Dice de esta manera, suéltale, compadre. Puse el tres el tablero,
gracias. Bonito, aquí nos tienen cantando, y la gente anda bailando, les arreglo este versito, a esos que andan grabando, le enviamos el saludito. Sáquenle polvo al piso, échenle agua porque ya está por aquí esta tarima como siendo estremeciéndose. Y por aquí nos están pidiendo la azucena y la pasión. Ah, vamos a pedir una boleada gratis por allá con los boleros, ¿verdad? Porque también los acabo de comprar. Ándale por acá para la gente que nos está siguiendo en las transmisiones hasta San Ciro de Acosta. Por ahí están pidiendo la azucena, de este lado de acá la familia guapanguera, el tema de la pasión. Así que vamos revisando por aquí con los muchachos. El bejuquito, también de este lado, y el cielito lindo para el amigo Guti, mejor conocido como Guacho. Vamos viendo a ver qué sale por ahí enseguida. Claro, Pepe, gracias, gracias. Gracias por ese apoyo.
hasta como que quieren volar chispas allá en la pista. Don Celso, ¿dónde está Don Celso? Ahí está el viejón, ándale. Saluditos, saluditos para allá a todos esos viejones de sombrero que les complacimos por acá con este guapanguito, el sombrerito. Así es que vamos a zapatearle por allá. Están las damitas hermosas, hay que invitarlas, hay que aprovecharlas. Así es que vamos a continuar por acá con este guapanguito que nos están solicitando. Ándale pues, aquellos amigos que solicitaron por acá este guapanguito. Quien lo pide, lo baila. Ándale pues, allá para aquel, ¿cómo se llama? Aquel viejón de sombrero huasteco y el morralito de por allá, Pisoflores, gente de Pisoflores, saluditos. ¡Ándale! Oh,
agonía, siéntate a mi cabecera, junto a tu boca la mía, tal vez así ya no muera, tal vez así ya no muera, por buen gusto moriría. Estamos en la recta final de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que están desde el principio. De verdad, no seríamos nada sin ustedes. Muchísimas ándale, gracias. Por allá, los paisanos de la Sierra Gorda, Queretano. Ándale, nos echamos una Cuba. Ah, viene desde Cuba, de La Habana, de Las Tunas, ¿de dónde nos visitan? Camagüey, internacionales, personas que nos visitan, bienvenidos. ¿Qué tal le parece? ¿Ya aprendió a bailar? Ándale, bueno. No olviden dejar su like. Ah, ok, ya le están enseñando. Pues antes de continuar, me están por aquí informando que el equipo de básquetbol femenil de señoritas que nos va a representar por allá en el estado de Hidalgo, ya acabaron de vender las cartas y vamos a hacer la rifa así de manera rapidita y breve, ¿verdad, amigo Hugo? Mucha suerte para todos los que compraron por ahí cartas para el equipo de básquetbol femenil representativo de Jiritla. Aquí están todas las señoritas, sobre todo los que están desde el principio. Ahorita van a hacer el último recorrido para quien guste por ahí aportar algo, una monedita, algo que quieran por aquí apoyar a las nuevas generaciones que están representando y promoviendo el deporte en nuestro bello pueblo de Jiritla. Ahorita se van a acercar por ahí con ustedes. Así que mientras hacemos la rifa para gente la bien, Hugo, a las 3 o a las que tú me digas. Está aquí el amigo Martes. Ahora, a las 3 cartas, así que tenemos aquí los nombres de las personas que compraron por aquí las cartas de bastos, de espadas, de copas, de oros. Mucha suerte para todos los que participaron e infinitamente agradecidos por colaborar. A ver si podemos llegar a 70 likes. Una mano santa, a ver una mano santa, quien nos apoye por aquí. A ver una pequeña, ven, nos presta por aquí a su hija para que nos saque una carta, la mano santa. La mano más inocente, pura, casta y santa. Los espero y los leo. Maribel Nicolás nos dice un saludo desde Coscatlán. Un saludo, amigos, a toda la gente de Coscatlán, claro que sí. Saludos desde Jichú, Guanajuato, tierra de Huapango, Argentina. Ok, tenemos la primera carta descartada. Es el 4, el 4 de copas. Es el que queda afuera. Julio Aimer, nos dice saludos desde Cali, Colombia, ve algunos videos en la lista. Y tenemos la segunda carta descartada de la rifa de una botella de whisky. ¿Dónde está la botella? Aimer, muchas gracias. Colombia. Ah, bueno, ahorita traemos el premio. Es el 12, ah, sí, una charola, ¿verdad? De cerveza, sí, cierto, sí, con 500 pesos. Es el rey de copas, es el segundo número descartado. Estos likes que tenemos son en... Y ahora sí viene la carta ganadora. De un 24 de cerveza, a ver en Facebook cuántos likes, 500 pesos en efectivo, es para quien compró el 3 de bastos. También el en vivo me ayuda. Alguna persona de aquí presente compró el 3 de bastos, si no ahorita, se lo... No hay que ser con... Ándale. 98 personas. Aquí está el número 3, la comida china, también colaboró. Ahorita le vamos a hacer llegar su premio.
Ándale, pues muchas gracias a todos los que colaboraron y pues que venga un aplauso para que se vayan bien motivadas a representar a Quiritla allá en el estado de Hidalgo, para acá estas chicas deportistas, basquetbolistas. Muchas felicidades, mucha suerte. Esperamos que se traigan uno de los premios por allá en ese gran torneo. Así que les agradecería en esta recta final. Y se van a acercar para ahí para la última, un último recorrido, por si alguien quiere aportarles algo ahí, traen los botes. Una lectura más de sus comentarios y sus saludos. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Sí, vos tomo la ayuda. Ah, pero... Cada quien primero ya me Ándale, y estamos listos para seguir con la música, para seguir con los guapangos, para seguir con el baile. Amigo Marty, pues viene por ahí enseguida. Michael, gracias a ustedes. Ah, ok. Bueno, están solicitando por acá por ese lado, los amigas, esos son los que por ahí, por la gente bailadora, en este momento. Lugar de Quirito por ahí, saludarnos, ¿no? Los caballeros, todos los amigos que andan por ahí, disfrutados de esta gente. Guapango por ahí, acompañado por otros amigos. Bueno, esos a nivel. Chalo, por acá el amigazo, por supuesto, Marta Zambrana. Hoy en el violín acompañándonos aquí, por supuesto. Así es que vamos a continuar con este bonito tema por ahí. Arriba de Zomba Seco, dice llamarse la pete de la compañera. Thank you.
Ándale, pues ahí quedó la petenera, bien bailado, el zapateo, un guapanguito más en esta linda tarde. Hoy que nos acompaña en el escenario, nada más y nada menos, un día más de sorpresas por aquí en los domingos de Guapango de Quirita, recibiendo al amigo Marte Santana del Internacional Trío, al Congo Azteco, acompañado por aquí de mis muchachos, Charlo y Jaime, por aquí conformando esta agrupación el día de hoy, y para que siga bailando, que venga el que sigue, Marte. Nada más un saludito para la familia del Huasteco de Quilitla, allá en el Estado de México, hasta el restaurante El Pariente. Esos son bienvenidos. ¿Con cuál continuamos, amigos? Ahora, rápidamente viene por ahí, con más conocidos, por ahí, el caballito, por supuesto. Para la gente bonita que anda bailando, disfrutar de esa gente, en esa noche tarde por ahí, de Guapango, en esa noche tarde por ahí, acompañado de su amigazo, para la Internacional, Marte Santana, por supuesto. Ahora, rápidamente, con este momento son más que dice llamarse el caballito por ahí, para que sigan disfrutando de esa noche tarde por ahí. ¡Vámonos! Vamos a mandar un saludito, un tantito, Charlo. Vamos a mandar un saludito a Doña Lore hasta la Ciudad de México. El saludito por allá el viejo amigo Don Toño, un saludito. Ándale, el saludito ya para el tremendo Julio. Bueno, este chaparrito no está muy grandote. El que está grandote es Pepe. Así apenas sí se ve. Ándale, uno anda de rojo y otro de negro, no se vean, tengo uno por chaparrito y el otro por grandote. ¿Para quién? Alberto Roque. Por supuesto que sí. Aparte del video. El Moctezuma. San Luis Potosí. Ándale. Allá para Julio, un saludito. Para el restaurante El Huasteco de Quilitla. Ándale. Ya está mi home, cómo no, que nos acompaña el día de hoy. Qué bueno que están disfrutando de esta noche bonita, de esta tarde bonita que Diosito nos regala. Así es que vamos a continuar.
Parece que ya es el momento. Yo les pregunto a mis bailadores, estos bailadores incansables, si estamos listos para el sonsolito masivo. ¿Cómo ve don Mauricio? ¿Cómo ve don Guti Cepeda? ¿Cómo ve don Alejandro Márquez? ¿Cómo ves, amigo Guacho? Nos aventamos, Rufo, un sonsolito. Amigo Marte, te pedimos de favor encarecidamente, si nos puedes complacer, vamos a pedirle por aquí al público que nos despeje un poquito la tarima y vamos a pedirle a los caballeros que quieran comenzar con el baile del sonsolito. Don Celso, véngase. Don Eximio, Chalo y Jaime, dícese. Thank you.
en el calabazo sin poderse recoger. Amigos en el escenario, gracias amigo Marta Santana, gracias amigo Chalo y por supuesto gracias amigo Jaime. Nos vemos con el Congo Azteco allá el 7 de octubre, por allá en la zona 11, ya está la invitación, ya está todo listo y preparado. Gracias amigo Marta una vez más por ese gesto de sencillez y humildad.